Mientras sus padres trabajan en esta administración del instituto, mediante convenio con el MIES, ubicados en Pano, la Casa del Diabético, Sumascausa y Huasi. El proyecto emblemático es el Ministerio de Educación Económica y Social, que es un proyecto muy sensible que se atiende a los grupos más vulnerables, como son los adultos mayores, los discapacitados, el tema del bono, el crédito del bono de desarrollo humano, el IES que está escrito al Ministerio de Inclusión Económica y Social, con ellos estamos trabajando en la formación de organizaciones, porque el gobierno, la política del gobierno nacional es que la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, los jóvenes estén organizados a través de economía popular y solidaria para que los recursos que se inviertan a la cara de estos programas emblemáticos de vida, de desarrollo de vida, de desarrollo integral del ser humano, sean invertidos a través de la sabiduría es siempre bienvenido en nuestra vida profesional, y que mejor venga de nuestros adultos mayores, que permite seguir aprendiendo, indicaron las profesionales. Política de Desarrollo Infantil Integral incorpora todas aquellas acciones orientadas a garantizar. Nosotros estamos acabando ya el tercer desembolso, hasta septiembre nosotros hemos conseguido recursos.